experiencia más gratificante que esta no van a encontrar si quieren empezar como docente y bueno, y terminar también como docente, porque es una experiencia muy gratificante, repito. Las cosas que uno puede hacer en este campo de la educación no tiene límite, y las cosas que puede hacer, por ejemplo, en el ámbito de la comunidad tampoco, porque quizá uno llega con la idea de ser únicamente docente y no, la verdad que va a ser enfermero, partero, sacerdote, porque la gente de los parajes estos rurales siempre acude a los docentes por cualquier circunstancia. Bueno, mi escuelita es una escuelita ubicada en la ruta provincial número 29. Tiene una granja escolar comunitaria de la que se salen los huevos para el comedor. Que también hay cosas que se hacen fuera del ámbito de la escuela, por ejemplo, gestiones, como por ejemplo yo gestioné el tema del alumbrado eléctrico, porque antes no había electricidad aquí y se ha conseguido en el 2012, ya gracias a Dios tenemos luz. Nunca me voy a arrepentir de esta tarea que he elegido, y a todos los docentes que quieran trabajar como maestros rurales, no lo piensen dos veces y vayan a trabajar en las escuelitas rurales, porque la verdad que es una actividad muy linda. Yo les quería también mandar un afectuoso saludo a todos los docentes rurales, ya que se acerca el Día del Maestro. Que pasen un hermoso día. Felicitaciones a todos por la tarea que hemos elegido. Me felicito a mí mismo y los felicito a todos los docentes rurales, porque realmente uno en estos lugares hace historia. Y a veces uno dice, yo he entregado el cuero en el monte, y es verdad, entregamos el cuero, entregamos el alma en el monte. Así que a todos los docentes que quieran iniciarse en esta tarea, no lo piensen dos veces. Y bueno, por el Día del Maestro, muchas felicidades.